Bueno, mira, yo soy de una generación que consideramos que la generación dorada. Hemos pasado un montón de circunstancias en la vida, de todo, hemos vivido un montón de circunstancias, Maxi. O sea, Claro. que desde jóvenes hemos pasado muchas cosas en este país nuestro tan, tan amado, tan querido. Tal Y cual. claro, y ahora nos tocó esto, lo inesperado, nos agarró de sorpresa y bueno, nosotros por suerte nos adaptamos. En el caso mío, yo digo, bueno, aquí yo no me voy a hacer problema, al contrario, voy a disfrutar de la familia porque Dios a mí me pone en una circunstancia donde yo tengo que elegir si sufrir o disfrutar esta situación así mala. Entonces decidí disfrutar, o sea, estar con mi familia permanentemente encerrado, agudizando el ingenio para pasarlo bien, para entretenernos, guitarreamos entre nosotros, componemos canciones, lo pasamos en familia y por suerte somos bastantes en casa, ¿no? O sea, mi señora, mis hijos, yo, que somos cinco, más los Claro. que se agregan. Si bien no pueden venir mucho, pero alguno se agrega y bueno, ahí lo pasamos bien, disfrutando de un montón de vivencias que hacía años que no tenía yo, porque siempre Siempre en la venía a ruta. casa, claro, siempre de gira, llegaba a casa, contaba hasta 31 y tenía que salir. Claro. Exacto. Esa era es la vida realmente, y seguro que cuando pase todo esto, vamos a tener que adaptarnos a eso otra vez, ¿no? Tal Volver a las cual. viejas costumbres, ¿eh? Tal Pero cual. bueno, con buen ánimo, con pensamientos positivos y conectándome con todos, en este caso con vos, que todo esto nos hace bien espiritualmente, porque yo estoy conversando con vos, estoy pensando en los afectos que tengo ahí en Cable Express. Claro, en A Santiago. Roberto y todo Ezequiel también. Así que bueno. Son todas cosas positivas para mí, ¿no? Yo aprovecho Buenísimo. todo, disfruto todo.